voy a pagar por todo, no, no se vayan sin mí. Acuérdense que yo soy el tipo que voy a romper. Ya ustedes saben. Pues que se va a gozar. Qué gozadero voy a tener yo para allá con esos panes. Ay, pero qué bueno que te encuentro aquí. Dame el favor y baja los pies de ahí. Pero mamá. Pero bueno, mamá, nada. Linda. Tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo, tú y yo vamos a hablar ahora. A la mamá de su hijo, a la mamá favorita de su hijo. Dime. Dime qué significa eso. Pero dímelo de una manera que yo te entienda. Mamá. 100,000 pesos de la tarjeta. ¿En qué lo gastaste? Mamá. ¿En qué tú gastaste en un día 100,000 pesos? Mamá, esos 100,000 pesitos, un parisito que yo hice con los panas míos ahí. Óyelo. ¿100,000 pesitos y un parisito? Oh, pero qué bien. Sencilla. Pero yo gastaba más de ahí, mamá. ¿Y te parece poco? ¿Eh? ¿Te parece poco en un solo día 100,000 pesitos, como tú le dices? Eso fue poquito. Tú sabes que, mira, eso lo pagaste. ¿Cómo va a ser, mamá? Eso lo pagas tú. ¿Pero y de dónde, mamá? ¿De dónde? ¿Tú me pagas todas las cosas a mí, mamá? Yo te voy a decir de dónde. Mamá. Tú vas a salir a buscar un trabajo porque yo no voy a seguir dándote lo mío. Pero espérate, mamá, déjame decirte una cosa. Está bien, yo voy a buscar trabajo, mamá, y todas las cosas, todo lo que tú quieras. ¿De verdad? Pero, oye, sí, todo lo que tú quieras. Pero yo tengo una salida ahora de emergencia con unos amigos míos. Mira, estoy sin dinero porque lo gasté toda la tarjeta, mía están reventadas. Ni sueñe. Oye, ni sueñe que yo te voy a dar un mamita, peso. Mamita, oye a tu hijo. Tú sabes que yo soy tu único hijo y yo te quiero mucho. Yo voy a buscar trabajo, pero déjame hacer esa diligencia con los amigos míos. Para yo. Bueno, pues por mí te puede ir sin dinero para donde tú. Ay, pero ¿cómo tú vas a mandar sin dinero a tu hijo para ella? Para que se burlen de mí. Que se burlen. Que, mira, el hijo de Lucrecia ahí, el hijo de Lucrecia, la dueña de los negocios, sin ni uno. ¿Tú te imaginas qué vergüenza voy a pasar yo? ¿Y tú quieres que yo pase esa vergüenza, mamá? Que yo le esté pidiendo a los amigos míos, ¿eh? Y esté pidiendo prestado. Tú teniendo dinero para darme a mí, porque tú, dime tú, es tú verdad, me resuelves siempre a mí. Yo soy tu único hijo. Tú tienes razón, yo no puedo permitir que tú pases vergüenza. Algo, pero ahí, por favor, mi amor, ten un poquito más de conciencia. Tú estás gastando demasiado dinero. Está bien, voy a gastar menos. Si gastaba dos tarjetas, voy a gastar de una. Nada más. Júrame que tú vas a buscar un trabajo. Sí, júramelo. Un trabajo, mi amor, tranquila. Búscame unos pesitos ahí, dámelo. Júramelo que tú me vas a ayudar porque es demasiado lo que tú gastas. Dame la tarjeta Gol esa. No, yo no te voy a dar ninguna tarjeta. Yo te lo voy a dar en efectivo. Pasa eso. Ay. Mamá, pero esto es muy poquito dinero, mamá. ¿Pero te parece poco? No, pero eso no me va a dar para nada. Bueno, pues con eso te vas a alcanzar, porque no hay más. Con eso te vas a alcanzar. Mira, a ver si tú tienes algo más, mamá. No tengo más nada. Que te alcance con eso y punto. Y ponte para el trabajo. Bueno. Ya lo saben. Vamos a ver si me da con esto, porque yo lo dudo, mira. Te digo a ti, me llama tu tigre. Mío, voy de camino ya. Trabajar y trabajar. Yo con una mamá con cuarto, voy yo a trabajar. Todos los gatos yo estoy, ahorita le pido más. Ay, ¿qué fue eso? Ay, mi hijo. ¿Qué fue eso? Pero mi hijo, por Dios mío. Mamá. Mira la hora de tú llegar, saliste ayer y mira la hora que es. Amanecida, estoy trasnochada, entra. Yo vine con dinerito, mamá. ¿Qué dinerito? Tú viniste a buscar, entra. Es para allá que... Te vas a caer, que es para acá, que va, ven. Ven a la habitación, ven. Es a esta que va, entra. Acá, hasta mamá. Eso llegaste tú. Yo no puedo pensar que es. Ven, pásame el dinero, ven. Pásame mamá, el dinero. Pero mamá, lo tuyo es mío, mamá. Lo tuyo es mío. Eso se acabó. Esos son dos cheles. Eso se acabó. Esos son dos chelitos, mamá. Oye, pero yo no puedo pensar que eso
No, yo no, no, yo por mi mamá, cabeza no piensa de que mamá, tú estés llegando a esos extremos mamá, ya. Mamá, mamá, por de Dios. De coger lo que no es tuyo. ¿Y qué tú quieres? ¿Eh? Yo voy a coger de otra gente. Es de ti, tú trabajas para pero mí. Pero si lo estás cogiendo sin permiso, es porque le estás poniendo la mano. Óyeme lo que... mírame. Pero tú no trabajas para tener a tu hijo. Tú no... ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué tú vas a hacer con esto? Que ya este relajito se acabó. Ya. ¿Cómo que se acabó? Necesito... que te me vaya de la casa, que te busque un trabajo para que tú puedas costearte todos tus gustitos que te están dando en la calle. Pero ¿para dónde yo voy a ir, mamá? Se ¿para dónde se te pegue la gana? Menos aquí. Ya me cansé. ¿Dónde se equivocó? Yo vivo aquí en esta casa. Pero vivía, no vive, vivía. No te quiero aquí. Oiga, yo soy su único y usted me tiene que mantener a mí. Te me va yo así. No la mandé a usted a parirme. No, yo no pedí nacer. Usted me tiene que mantener a mí aquí. Pero a la vez. Yo en esta casa. A la verdad que no, sí. Que no debí de haberte parido ni debiste de haber nacido. Ah, pues me muero. ¿Tú quieres no, que me muera? No, que te me vaya de la casa. Ah, que vaya para la calle. Que te vaya para donde tú quieras. ¿Tú quieres que me ponga a delincuenciar la calle? Sí. Y me meto a preso. ¿Tú quieres? Sí. ¿A sí? ¿A tu único hijo? Todo lo que te pase, no me importa. Ah, no me importa. Pues está bien. Te me va. No te me va de la casa. No te preocupes. No te preocupes. Te me va. Tú vas a ver. Yo te voy a enseñar quién es que sabe aquí. Te voy a enseñar quién es que sabe aquí en esta casa. No puede ser posible. No puede ser posible que esto me esté pasando a mí. Pero en verdad él tiene razón, yo soy la culpable porque le quise dar todos los gustos siendo un hombre y no lo dejé trabajar nunca. Ay, Señor, cuídalo en la calle, protéjalo, Padre. Pero ya yo no aguanto más, no aguanto más que se vaya. A lo que llegó a mi hijo a cogerme mi dinero. Papá, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Y ese volumen? Oh, la mamá mía que me tiene cansado, bro. Me tiene harto. Tiene harto, mano. Me quita la tarjeta de crédito, me la cancela, me quita el dinero. Ahora me quitó el carro. Me tiene harto, bro, te estoy diciendo. Yo no sé cómo salir de esta situación. Mío, ¿no, mujer? Pero resuelve eso. Tú sabes que si ella no está, tú se te queda a ti. Pero de verdad. Tú supiste. Pero tú tienes razón. Y tú lo haces. Mira, yo no me meto en eso. Yo tengo una gente que te resuelve. Pero mira. Halo, mi hermano. Yo tengo una gente, yo lo voy a llamar. Muévete con eso, muévete con eso. Yo lo voy a llamar. Y tú sabes algo. Yo iba a ir a una diligencia. Pero ahora vamos a cambiar de estrategia. Me voy a tranquilizar, me voy con mi casa. No, pues dale. Resuelve y vuelve para atrás, para que hablemos. Yo lo voy a llamar y yo te aviso. Tanto. Dale. Ya tú sabes. Saludos. Buenas. Saludos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tú quieres? Oye, ¿qué tú quieres? ¿Quién eres tú? Luisito, que me mandan de ti a una cuestión. Pero Luisito se volvió loco, fue. Muchacho, ven para acá, ven. Vamos a hablar para acá afuera. Tú estás loco, muchacho. Pero Luisito, te estará volviendo loco, mano. ¿Cómo, tranquilo. ¿Cómo te mandas tranquilo, acá, tranquilo, así, papá, tranquilo. Regoso te vean. Tranquilo, yo sé cómo resolver. Tú eres el tipo que va a resolver. Él me dijo que te iba a mandar a ti para acá. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime la verdad, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, yo quiero resolver esta situación. Pero Luisito no te dijo a ti. Él me dijo algo ahí, pero... Resolver, salir de una situación que yo tengo con mi mamá. Resolver. Cuando ella te fuera de circulación, yo te voy a resolver a ti. Eso sí está raro, papá. ¿Cuánto hay primero adelante para mí? No hay dinero adelante, mi hermano. Yo le dije a Luisito que no hay dinero adelante. Yo resuelvo cuando tú ejecutes, mi hermano. Cuando usted ejecute la cuestión y usted todo resuelve. Pero tú no estás viendo esta casa. ¿Tú es tu amigo aquí? Se ve mucho, sí. Y si ella no está aquí, mucho más va a ver, mi hermano. Aquí hay billetes. No te preocupes por el dinero, papá. Yo lo que quiero es que tú resuelvas. Oye, lo que hay, yo soy hombre de palabra. Claro. Lo que yo digo, yo lo cumplo. Yo lo que espero es que tú también lo cumplas. Pero claro, mi hermano, desde que tú ejecutes eso, ese dinero tú lo vas a tener en la mano. No, está bien, papá. No te preocupes, a paquete tú vas a tener dinero en la mano, ¿ok? Sin problema. Déjame eso a mí. Espérate un momento. Porque yo no te he dicho cómo tú lo vas a hacer.
No te he dicho cómo tú lo vas a hacer. Mira, dale, mañana, dale. Mañana yo te voy a dejar todo preparado. Voy a dejar la puerta abierta. Yo voy a estar ahí adentro, pero yo me voy a hacer loco. Y tú vas a entrar y te vas a ir directo a la habitación de ella. Y tú vas a ejecutar, mi hermano. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú eres un profesional. Yo soy profesional de esa vaina, mi hermano. Ya tú sabes, sin dejar rastro. Yo voy a salir sorprendido, como que pasó uno. Yo no sé nada, ¿tú me entiendes? Pero ejecuta ahí con eso. Se va a quedar cero huella, tú vas a ver. Y olvídate, olvídate que ese dinero tú lo tienes seguro, ¿ok? Cuenta con eso. ¿Dónde está? Fuera el ciclo. Voy a ver cómo el dinero va a llover a mí. ¡Uy, pari, gozadera! Explotar botellita en la discoteca. Armando, voy a hacer una diligencia de un pronto, ¿oíste? Está bien, mamá. Ve con Dios. Habla. Ve con Dios. Después que tú te vayas, que yo voy a gozar. Te va a ir bien con Dios. Pero ¿y esta puerta abierta? Pero yo juro que las dos puertas estaban cerradas. ¡No! Por favor. Pero por favor, ¿quién es usted? ¡Ay, no me haga daño! ¡No me haga daño! ¡No me haga daño! ¡No se atreva a vocear aquí! ¡No, por favor! ¡Auxilio! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Quieta! ¡Por favor, suelte! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Cállese, por favor, se lo suplico! ¡Por favor! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Por favor, suélteme. Por favor, se lo suplico. Yo voy a llamar a mi hijo. Busca a mi hijo, ¿su por hijo? Favor. ¿Su hijo, doña? ¿Usted se atreve a decir su hijo? Sí, por favor. Ay, por favor, mira, yo no quiero dejar a mi hijo solo. Mi hijo es la única persona que tiene a mí. Por favor, se lo suplico. Su hijo, doña. Su hijo, cuidado con quitársela. Cuidado con quitársela. No se atreva a quitársela. Su hijo. Pero su hijo fue que me pagó esta vuelta, mi doña. No, no, cuidado. Esa es mentira, esa es mentira. ¿Y cómo entré yo a su casa? No se me la quite, le estoy hablando. Le estoy hablando, no se me la quite. ¿Cómo entré yo a su casa, doña? Yo no sé. Yo tengo llave de su casa. Yo no sé, yo no sé. Tranquila, tranquila, lo voy a quitar para por favor, eso, por favor. Tranquila. Por favor. Cuidado con verme la cara. Daño, aunque digo, favor. Me puede ver la cara, porque será la última cara que usted vea. Rafaelito. ¿De dónde usted conoce mi nombre? ¿Quién le dijo mi nombre a usted? Rafaelito, eres tú. Tú eres hijo de Margarita. Tú no me conoces. ¿Usted conoce a mi mamá? ¿De dónde te conoce a mi mamá? Por favor, Rafaelito, recuérdame. Yo soy la señora Lucrecia, cuando tu mamá te llevaba a mi casa. ¿Doña Lucrecia? Sí, que yo siempre te guardaba un bolón y tú ibas detrás de ese caramelo, por favor. Sí, yo me acuerdo de usted. Dios mío, santo Dios. Ay, perdóneme, excúseme. Mire, yo no tuve más opción. Después que mamá murió, yo quedé matado. No tuve más opción que meterme en este mundo. Perdóneme, ay, Dios mío, no. Tranquila, yo no le voy a hacer daño. Por tranquila. Por favor, llévame a mi casa, por favor, te lo suplico. Tranquila. Tranquila, yo la voy a ayudar, tranquila. Ay, mamá murió, Dios mío, tan amiga suya que era. Venga, déjame parar. Tranquila. Venga, no, tranquila. Perdóneme. Wow.
Luisito, ese tipo ejecutó el plan a la perfección, como nosotros lo hablamos. Pues ella salió, se la llevó, eso fue de una vez que él hizo todo. Ese tipo es un profesional en su área. De verdad que sí, que él debe estar llegando ya. Ya tú sabes. Ay, espérate, Luisito, ya llegó. Te llamo ahora. Dime, ¿resolviste, ejecutaste? Pero no te pongas así, eso no es nada. Lo hecho está, mi hermano. Lo hecho está. Además, ya era mi mamá, no era tu mamá. Lo hecho está. Bueno, bro, la cosa es que yo no lo hice, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que tú no hiciste nada? Espérate. ¿Tú te estás poniendo loco, eh? Que yo no pude. ¿Tú te estás poniendo loco? No pude hacerlo. ¿Tú te estás poniendo loco? ¿Quieres que te rompa, eh? Él no se está volviendo loco. Quien está loco eres tú. Mamá. Mamá. Tú eres un sinvergüenza, un indolente. ¿Cómo tú te atreves a hacerme algo parecido después que yo he dado mi vida por ti? Que te he dado todo, que fue lo que crié, un monstruo. ¿Cómo tú te atreves a hacer algo parecido? Mamá, perdóname, mamá. Eso fue un momento de desesperación. Perdóname. De angustia. Nada. Estaba angustiado. Tú sabes que estoy acostumbrado a que tú me des dinero. Tú me criaste así. Y yo, por angustia y desesperación. Por el hecho de que yo a ti te quisiera y te ayudara, tú tenías que mandar a hacer lo que me iban a hacer. ¿Eh? Aquí no. El único culpable eres tú. Vete de mi casa. Mamá. Y esta vez, para siempre, jamás en la vida Perdón, mamá. Vete, no te quiero volver a ver. Vete, mamá. Vete de mi casa. Vete. Mamá. Bueno, doña, lamento mucho lo que pasó, pero imagínese. Bueno, nos vamos a ver. Gracias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hijo me haya hecho algo parecido? Yo no lo puedo creer, no. ¿Qué monstruo fue que crié? Porque yo tengo la culpa por haberle dado todo y no obligarlo a que trabajara, que se ganara lo de con el sudor de su frente. Ay, Señor, perdóneme, Padre. ¿Cómo que para dónde yo voy con el café? Ese café es para él. Que yo se lo voy a dar a mi hijo. ¿Pero no eres tú, porque usted soy siempre yo. Está haciendo sí, todo. Soy yo que no, se lo que voy a dar. No, porque usted siempre yo que está haciendo. Oye, suéltala. ¿Tú no has terminado? Ah, pues mira, termina. ¿Y por qué usted hace porque eso? Porque el piso está sucio para que trape con mucha agua. Pero que así es que se suapea una casa. Pero ven acá. Eso ni color tiene. Pásame la cuchara, ven. Quítate de ahí. Lávame esa ropa. Y mucho cuidadito con dañármela, ¿oíste? Mucho cuidadito con deteñirla, ya que tú no sabes hacer nada. Mi amor, mi niño lindo. Mamá. ¿Cómo está, mami? Cuéntame, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Cómo voy para el trabajo? Está bien, que te vaya bien. Te amo. Ya tú sabes, entonces, hablamos ahorita. ¡Mami! ¿Y usted aquí? ¡Oh, qué bendición! Dígame, usted que la veo medio triste y con esta maleta. Ay, mi hijo, yo quiero hablar contigo. Sí, ven, pasa para acá, ven. Mi amor, mi madre. Hola. Mi esposa. Hola. Vete, llévale esa maleta para allá. Claro. Mami, venga, tome asiento aquí. Venga, venga. Tome asiento ahí. Permítame eso. Oh, sí. Ay, gracias. Mi mamá, ¿cómo está usted? Cuénteme. Ay, mi hijo. Yo vengo a decirte que yo no puedo, yo no quiero seguir viviendo sola. ¿Pero por y qué, mamá? Yo quiero venir a quedarme aquí con ustedes. Yo quiero que ustedes me hagan el favor de aceptarme. Pero usted sabe que usted es bienvenida a mi casa, mami. Eso usted no tiene ni que decírmelo, ni preguntármelo. Usted es mi mamá. Y yo siempre la voy a aceptar a usted, donde quiera que yo esté. Así que tú eres bienvenida aquí. Tú puedes quedarte el tiempo que tú desees. Ay, gracias, mi niño. Gracias. Usted sabe que mi corazón es suyo. Gracias. Yo sé que sí.
Entonces, tengo que irme a trabajar. Pero, hijo, deja ver esa camisa. Pero esa camisa está muy estrujada, mi amor. Pero no te preocupes, que de ahora en adelante yo me ocuparé de todo eso. Tranquila, mamá, tú no tienes que hacer nada. Mi esposa se encargará de eso, ¿sí? Bueno, yo no lo veo bien, pero si tú lo dices... Bueno, yo tengo que irme a trabajar. Atiéndala, ¿sabes? Y trátala bien. Yo sé que ustedes van a conocerse mejor. Mamá, te dejo con ella. Nos vemos, mi amor. Te quiero. Mi amor, ya tú sabes. Venga, mi doña, para acomodarla en la habitación. ¿Y tú, niña, qué haces? Ah, aquí haciéndole la cena a Diego. Deja ver. Pero ven acá. Eso ni color tiene. Pásame la cuchara, ven. Quítate de ahí. ¿Y a ti quién te enseñó a cocinar? Pero yo... Eso es una porquería. Mira, ¿sabes qué? Mejor vete a hacer otra cosa, que yo me encargo de cocinar. Mira, Celeste, yo ni siquiera he terminado. No tiene que terminar. Vaya a hacer otra cosa, que a mi hijo le cocino yo. Tú a mi hijo no lo vas a envenenar. ¿Oíste? Vete a hacer cualquier cosa por ahí. Mira. Este trapo de mujer ni cocinar sabe siquiera. Será matar a mi hijo que ella quiere. Ven acá, niña. Dime una cosa. ¿Qué tiempo tienes tú casada con mi hijo? Ah, nosotros ya casi llevamos un año. ¿Un año? Sí. Oh, y en ese año tú no has podido aprender a hacer nada. ¿Y por qué usted dice eso? Ni a cocinar, ni a limpiar. ¿Cómo que por qué lo digo? Pues desde que yo llegué aquí, mira. Mira, ve. Mira, ve. Es polvo. Es un polvillo que me tiene enferma. Tú no sabes hacer nada. En verdad, yo no sé con quién fue que mi hijo se metió. Señora, yo no he terminado. ¿Tú no has terminado? Ah, pues mira, termina. ¿Y por qué usted hace eso? Porque el piso está sucio para que trape con mucha agua. Pero que así le... es que se suapea una casa, no con el suape seco. Míralo cómo está el piso. Mira, mira, ve, mira, todo manchado. Eso es limpio. Pero la verdad que yo no sé quién fue que te parió a ti o quién te crió. Trata de limpiar bien. Pero que usted vio que yo lo estaba limpiando eso. ¿Cómo usted sabe? Tú lo estabas limpiando, pero te le eché más agua para que lo termine de limpiar. Pero que se está secando. Dios mío, pero ten misericordia de mí. Esa mujer me está haciendo la vida imposible. Esa mujer es insoportable. Mira tú. Mírame. Lávame esa ropa. Y mucho cuidadito con dañármela. ¿Oíste? Mucho cuidadito con desteñirla. Ya que tú no sabes hacer nada. Así que ya sabes. Mi amor, llegué. ¡Oh, qué maravilla! Mi amor, mi niño lindo. Mamá. ¿Cómo está, mami? Cuéntame, ¿cómo la pasaste hoy? Muy bien, mi amor, pero ven, siéntate. Siéntate, mi amor. Mira, te hice una cenita deliciosa, como las de la que me gustaban, sí. Espérame ahí.
Mira, mi amor, aquí te traje la cena. Oh. Pero mira, ¿y qué tú le vas a dar a mi hijo? Esa porquería. Mira, mira, yo te dije a ti que tú no vas a envenenar a mi hijo, ¿oíste? Mira, mi amor, mira. Mira lo que te hice. Mira. ¡Wow! ¡Qué delicia! Como te gustaba. Ay, sí, gracias, mami. Gracias, ¿oíste? No te preocupes, mi amor, que de ahora en adelante yo me ocupo de todo lo tuyo. Camila, ¿para dónde va? Come, no te preocupes, déjala que las niñas de esta época son así, quieren privar en delicada. Come, mi amor, que ya volverán. Bueno, ella estará bien. Pruébala. Mmm, está buena, ¿verdad? Una mejor madre. Ya me llegué. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿qué? ¿Y tú? Cuéntame. Ay, un poquito cansado. ¿Cenaste bien? Chacha, tú no te imaginas. Esa cena que me hizo mi mamá estaba exquisita. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? Tú tienes en tu mente, o sea, tú eres consciente de que tú no eras un niño, ¿verdad? Bueno, pero ella me trata bien, me trata a mí como si fuera un niño. Espérate. Tú no eres un niño. Tú eres un hombre ya. Tu mamá te está malcriando demasiado. Ella me está quitando los deberes que yo debería de hacer contigo. Lo está haciendo ella. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú te sientes molesta porque mi mamá me trata bien. Por supuesto que me siento molesta. ¿O que tú quieres que me sienta orgullosa? ¿Que ella venga aquí y me quite mi lugar? No. Tú ni siquiera me prestas atención a mí. Mira, yo te hice una sopa a ti, tú ni siquiera la miraste. Ah, pero cuando ella vino con su arroz y su vaina, ahí sí tú estabas comiendo muy bien. Y oye lo que favor, tú dices. Hazme el favor. No te refieras a mi mamá así. De ninguna manera no te lo voy a permitir. ¿Me escuchaste? Que aquí no somos locos. Tú tienes que tratar a mi mamá bien. Lo mejor que hizo fue que mi mamá llegara a esta casa. Y mira cómo está todo, me cocina, me trata bien, me plancha la ropa. ¿Y yo no lo hago? Bueno, sí, tú lo haces, pero... Lo que yo quiero saber es por qué tú te alteras. Porque yo no dije que yo quería hacer una discusión contigo. Yo simplemente quiero comentarte cómo yo me siento. Mi lugar, a nadie me lo está dando a mí aquí. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es mi función aquí? Mira, mi amor, yo no voy a discutir contigo, ¿sabes? No tienes que discutir, yo simplemente quiero que tú me des mi razón. Yo me voy a la habitación. No. ¿Cómo que te vas para la otra habitación? No te voy a dar razón porque no la tienes. Tú lo sabes que no la tienes. Tú sabes que no tienes razón porque... Te están malcriando. No está bien lo que estás haciendo. Tú eres mi esposo. Bueno, sí, pero... Tú eres mi esposo. ¿Cómo que va a venir tu mamá a decirte lo que tú tienes que hacer? Ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Mamá, ma. ¿Me puedo contar con usted? Ay, sí, mi amor, ven. Sí, ven que te estaba como esperando. Duérmete ahí en los brazos míos. Arrópame, que tengo frío. Mami, tengo que irme de trabajo, nos vemos. Bueno, mi amor, déjame darte la bendición. Que papá Dios te lo bendiga y te me cuide y te me proteja. Dios te sabe. Y mira, mi amor, tú como jefe, pon orden esa empresa. No te dejes batuquear de nadie. Mami, gracias. Usted siempre con sus buenos consejos. Gracias. Te quiero mucho, mi amor. ¿Qué te pasó? La llave del vehículo. ¿No te va a beber café? Un segundo, sí. Ven acá. ¿Dónde tú vas con ese café? ¿Cómo que para dónde yo voy con el café? Ese café es para él. Que yo se lo voy a dar a mi mujer. ¿Pero por qué? Sí, porque usted soy siempre yo. Está haciendo sí, todo. Soy yo que no, se lo que voy a dar. No, porque usted soy siempre yo que está se... haciendo. Oye, suéltala. Ay, no. Ay, no, por favor, no me maltrate. ¿Qué le hiciste a mi madre? No le hice nada a ella. Ay, por favor. Ay,
Ay, mijo. Ay, me estoy poniendo mal, amigo. Mira. No, mami, no, mami. Tranquila. Todo es por tu culpa. ¿Pero qué culpa? Me dio una galleta y me tomó. Me tiró al suelo. Ven, mami. Vamos a hablar para acá, ven. Mami, venga, ¿qué es lo que pasa? Ay, mijo. Acuérdese ahí. Ay. ¿Pero qué es lo que pasa? Es una diabla, mi hijo me dio. ¿Pero cómo así? Explíqueme. Me dio. ¿Cómo que le dio un estrellón? Me dio. Me jaló los cabellos. Pero relájese, mami, que se va a poner mala, relájese. Tranquila, ¿quiere un poco de agua? No, yo lo que quiero es que tú la saques de la casa. Pero, esa mujer, pero explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? Yo le quería quitar la taza para darte café y me dio un empujón tan grande. Ya, mami, tranquila. Mira, yo creo que estoy herida. ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? Me duele el cuerpo entero. Mami, deje tranquilo, mami. Mírame, mami, mírame a los ojos. Mírame. Yo la voy a poner en su lugar. Mi hijo. Yo quiero que tú saques a esa mujer de la casa. Espérame aquí, yo voy a arreglar esto ahora mismo. Esto se va a acabar ya. Sácala, mi hijo. Dale, tranquila. Sácala. Di que el puro diablo. Yo voy a ver si tú no vas a salir de la vida de mi hijo. Tú no sabes con quién te metiste. Ahí viene. ¿Pero qué es lo que te está pasando a ti? Dime qué es lo que te está pasando. ¿Tú no viste cómo estrellaste a mi mamá tú? ¿Eh? Y la tiraste en el piso. Casi mente le dio un infarto a mi madre por tu culpa. ¿Cómo tú te comportas de esa manera? Dime. Diego, yo no hice nada. Esa mujer es demasiado dramática. ¿Cómo que yo la voy a empujar siendo tu mamá? Mira, Camila, no te voy a soportar una más. Una más no te soporto más. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Esa mujer me quiere hacer la vida imposible a mí. Todo pasó porque yo te iba a llevar el café y ella decidió que era ella lo que lo iba a hacer. Yo no te puedo tocar, yo no te puedo hacer cena, yo no puedo hacer nada porque ella siempre se interpone en todo. Entonces, ¿por qué eso tú no lo ves? Óyeme, es que óyeme, mi madre vino aquí a hacernos la vida más fácil. Me atiende, me quiere, me trata como un niño. Yo me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Te digo lo que yo quiero. ¿Qué tú quieres? Tú vas a tener que tomar una decisión porque yo no puedo con esto. Se supone que tú te casaste conmigo, fue, no con tu mamá. Entonces, si tú no has quemado esa etapa todavía, tú vas a tener que elegir o es tu mamá o soy yo, porque yo no puedo con esto. Oye, lo que te voy a decir. Yo voy a elegir a mi mamá, quieras o no quieras. Así que mira a ver lo que tú haces y haz lo que tú quieras, ir para allá. Ya lo sabes. Dios, pero ¿cómo te me puedes decir eso a mí? Tú sabes que yo me alejé de mi familia, de mi papá y mi mamá, y tú me estás diciendo ahora que tú vas a elegir tu mamá. Yo no puedo creer eso de ti. ¿Cómo tú me puedes hacer eso a mí? Mira, yo nunca te lo voy a perdonar. Viste que te gané. Conmigo nadie puede. Conmigo, tú no te vas a quedar. Yo no sé cómo él puede hacerme eso a mí. Él prefiere romper un año de matrimonio por su mamá. Pero él no pensó en mí. Nunca se lo voy a perdonar. Nunca se lo voy a perdonar. Se va a arrepentir, es infeliz. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un mandamiento bíblico establecido por Dios, lo que nos hace entender que no puede haber espacio para terceros dentro de una relación de matrimonio. Y el mal que ha venido destruyendo muchos matrimonios es precisamente este. Se le da un derecho legal a terceros, sea padre, sea madre de uno de los cónyuges, y esto trae
trae como consecuencia la destrucción del matrimonio. Usted que se casó tiene que entender que el que se casa, casa quiere, y usted debe separarse de las personas que probablemente puedan dividir su matrimonio. Lamentablemente, este matrimonio se fragmentó producto de que el hijo le hizo caso a la madre y prefirió a la misma en contraste con su esposa. El que se casa, casa quiere, y usted se hace una persona con la persona a quien se casa. Así que sea entendido para que le pueda dar buenas cuentas a Dios a causa de su matrimonio. Dios les bendiga. Sí, bájate, por favor, sí, mi hijo. Bájate, que me tienes alto. Alto. Quedas ahí. Ahí te vas a quedar. Mi hijo. Pero ven acá. No. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Yo la conozco a usted. Bájame del carro. ¿Qué, mi hijo? Porque estoy cansado de cuidarte. Estoy cansado de limpiarte. No tengo tiempo para ti. Buenos días, ¿de qué? ¿A esta hora que usted llega? ¿Eh? ¿A esta hora que usted llega? Yo estoy buscando a mi hijo. Pero, ¿y dónde usted vive? ¿Dónde? Yo no sé. Yo la voy a ayudar, pero dígame dónde usted vive. ¿Dónde vive su hijo? ¿Tú eres mamá? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Llegamos, mamá, vamos. Demóntate del carro. ¿Dónde? Oye, llegamos, demóntate del carro. Bájateme del carro. ¿Por qué, mi hijo? Porque estoy cansado de cuidarte, estoy cansado de limpiarte. No tengo tiempo para ti. Pero mi hijo. No. Bájateme del carro. Bájateme del carro. ¿Quieres que te baje yo? Te voy a bajar ahora. Que no te vas a bajar del carro. Yo te dije que te bajara. Te dije que te baje del carro. No. Que te baje del carro. No, mi hijo. Bájate. Por favor, mi hijo. Bájate, que me tienes alto. Quedas ahí. Ahí te vas a quedar. Mirando contigo. No te quiero volver a ver más en mi vida. Mi hijo. Ay, señora. Ay, Dios mío. ¿Qué le parece? Parece. Ay, cuidado, venga. ¿Quién es usted? Parece, venga. Ay, y mi hijo. Ay, Dios mío, pero. ¿Y dónde yo estoy? Y mi hijo, Dios mío, no viene a buscarme. Ay, su hijo. Yo no. Tranquila, tenga. ¿Dónde yo estoy? No, venga. Vamos a esperar a mi hijo. Ay, su hijo se fue, pero venga, que le voy a dar algo. ¿Dónde? Venga, para que aquí arriba. No, yo quiero ver a mi hijo. Tranquila, venga. A darle algo para que se refresque y se calme. Ay, Dios mío. Venga, mi doña, siéntese por aquí. Pero en mi casa, esta casa no es mía. No, mire, esta es mi casa. Esta es mi casa, yo la voy a ayudar. ¿Y quién era ese señor que estaba ahí, que la trajo a usted? Yo voy para la iglesia con mi hijo y mi hijo, me viene a buscar. Yo no puedo creer que ese fue el que la dejó ahí tirada. Dios mío, yo no sé. ¿Usted tiene alguna una dirección donde llevarla o dónde usted vive? A mí se me olvida todo. Dios mío, ahora cómo yo. Yo no recuerdo nada. Mira, yo le voy a dar un poquito de agua así para que usted se calme. Ay, qué problema. Yo quiero ver a mi hijo. Mira, tengo. Yo quiero ir para mi casa. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo usted se llama? Ana María. Bueno, mira. Ana María, okay. Yo creo que ese, sí, Ana okay, María. Ana María, sí. Mira, yo le voy a dejar. Aquí mi dirección y mi número, mire. Venga, yo tengo que irme a trabajar. Hoy es mi primer día de trabajo y si llego tarde, que ay, Dios mío, me van a matar. Pero ¿y mi hijo? Mire, venga, yo lo voy a ayudar luego con su hijo mío. Este es papel, es mi dirección con mi nombre. Si usted sale por ahí, que espero que no, por favor, no salga. Pero si sale, encuentra a alguien y usted le dé ese papel. ¿Sí? Pero mi hijo viene a buscar. Yo lo voy a ayudar a buscar a su hijo. ¿Verdad? Pero mire, tenga, ya me tengo que ir. No lo bote el papel, por favor. Porque yo voy para la iglesia. No, yo tengo. Esta no es mi casa. Esta no es mi casa. Yo me voy. Yo tengo que buscar a mi hijo. Buen día. Buenos días, ¿de qué? ¿A esta hora que usted llega? ¿Eh? ¿A esta hora que usted llega? Lo siento. Yo le he dicho a mi esposa que no esté contratando servicios desde Estados Unidos por personas como usted. Fíjese, mire la hora que es.
No, 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 no me diga nada, no me diga nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? De todo, usted no está viendo la casa sucia. Haga de todo, todo lo que hay que hacer en la casa. Déjeme esta casa impecable, ¿ok? Cuando yo vea que esté impecable esta casa. Okay. ¿Entendido? Me tengo que ir a trabajar, ¿ok? Yo conozco a ese señor. Ese es el hijo de la señora que yo tengo en casa. Ay, Dios mío, yo tengo que ayudar a esa señora porque se ve que es un tipo malo. Ay, no. Yo tengo que ayudarla, ahora sí. Ay, Dios mío. Mi hijo, yo tengo que buscar a mi hijo. Está en mi casa, ¿no? Yo tengo que buscar a mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Esta cosa, bebé. Señor, ayúdeme, por favor. ¿Y qué le pasa, señora? Yo estoy buscando a mi hijo. Pero, ¿y dónde usted vive? ¿Dónde? Yo no sé, yo quiero ver a mi hijo. Ayúdeme. Pero, ¿dónde vive su hijo? Yo lo, mire, yo la voy a ayudar, pero dígame dónde usted vive, dónde vive su hijo. Está en la calle. ¿Qué, ¿en qué calle? Dígame. La calle 16, sí. La calle 16. Ah, sí, yo sé dónde queda esa calle. Venga, que yo la voy a llevar, venga. Tú sabes. Sí, venga, que yo sé dónde queda esa calle. Venga, que yo la voy a ayudar, venga, no se preocupe, venga. Que yo sé dónde está esa calle, la 16. Vámonos por aquí, venga. Venga. Pero, ¿y por qué te sale así sola? Dígame. Es que yo no sé, yo estoy perdida. Pero usted no puede andar sola, sí, usted no puede andar así. Yo estoy buscando a mi hijo. Sí, yo sé dónde vive su hijo. Mire, esa es la calle 16 ahí. Venga, ¿qué aquí? Esta es mi casa. ¿Esta fue la dirección que usted me dijo? Esta es mi casa, sí, mi hijo. Mi hijo. No. Mi hijo. ¿Y qué? ¿No eres de mamá? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mi hijo. Pero ven acá. No. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Yo la conozco a usted. Pero, espérese. Es usted está invadiendo mi propiedad, que mi yo quiero entrar a mi casa. Pero, ¿y por qué ella dice que usted es su hijo? No sé, qué sé yo. O sea, mujer, tú no ves como que tiene problemas. ¿Por qué? Ni se parece ni siquiera a mí. ¿Qué? Doña, ¿qué hijo ni? ¿Estás seguro que ese es su hijo? No. Váyanse de aquí. Retírese de mi propiedad. Señor, quítese de mi frente, de mi casa. Señor, no. Discúlpeme. Para nada. Discúlpeme. Sí. Venga, doña. Pueden irse. Venga, retírense. Venga. Búscale otro hogar a esa mujer. Venga. ¿Pero por qué usted dice que es su hijo? Si no es su hijo, venga. Discúlpeme, hermano, discúlpeme. Venga. ¿Por qué, señor Ridón? Pero, mi doña, no haga eso. Ay. ¿Qué hijo ni hijo? ¿Pero cómo llegó esta mujer aquí? Yo que la dejé lejísimo, botada, Dios mío. Es verdad. No la quiero ver jamás en mi vida. Caramba, doña, yo quiero ayudarla, pero así yo no puedo ayudarla. ¿Usted no tiene algo, una dirección o algo que usted sepa dónde yo pueda llevarla? Porque yo quiero ayudarla, pero así no se puede. Yo no me acuerdo. Mire. Pero yo tengo esto, que me lo ¿qué es eso? Muchacha. Ah, pero ¿esto es una dirección? Pero esto no, y yo sé dónde queda, venga, pues que yo no lo recuerdo. Sí, venga, que yo la voy a llevar, yo sé dónde queda esto, venga. Yo quiero. Pero usted me había dicho eso antes y no habíamos cogido esa lucha. Yo no me acuerdo. Venga, que yo la voy a ayudar. Ya yo la voy a ayudar, tranquila. Yo sé dónde queda esta dirección. ¿Usted me conoce? Venga, yo no la conozco, pero yo la voy a ayudar, tranquila. ¿Y usted conoce a mi hijo? No, yo no conozco a su hijo, yo no conozco a nadie, doña, yo no conozco a nadie. Yo pero quiero verlo, yo quiero ir para mi casa. Tranquila, que yo la voy a ayudar, entonces tranquila, yo la voy a ayudar. Yo quiero mi casa. Venga, entonces tranquila. Venga por aquí, venga. Ay, se me fue la mujer. Doña Ana. Doña Ana. Doña Ana. Ay, no, se me fue la mujer. ¿Y ahora qué hago? Qué tremendo lío. Doña. Ay, doña. ¿Y aquí que usted vive? No, esta no es mi casa. Pero yo, esta casa número 23, aquí, venga, no, sí. Yo no vivo aquí. Sí, venga, que aquí, yo la voy a ayudar, venga. Y venga. Mi hijo, y mi hijo. Venga, que esta es la dirección que está anotada aquí, venga. No, esta no es mi casa, no. Sí, venga, mi doñita, venga, no, que esta es la dirección. Sí, esta es su casa. ¿Qué le encontró? Espérese, ¿quién es usted?
yo soy familiar de ella. Venga, no, no. Pero espérese, no, espérese, explíqueme, pero ¿quién es usted? ¿Usted sí la conoce? Claro que sí, ella vive aquí conmigo. No, yo esta no es mi casa, yo no la conozco. No, pero ¿usted está segura de lo claro que usted está hablando? Mira, porque ella está diciendo que no, que ella no la conoce a usted. Es que ella tiene problemas, déjeme calmarla y ahora le explico, sí, por favor. Bueno, por favor. Está bien, vaya, vaya, mi doña, sí, yo quiero mi... Sí, vaya, tranquila, vaya, sí. Está en mi casa, no, déjeme en mi casa. Venga, tranquila. Ahora explíqueme, ¿qué es lo que está pasando? Miren, ella no es mi madre. ¿Que ella no es su madre? Espérese, espérese, espérese. ¿Usted me está diciendo que ella no es su madre? No. Pues si ella no es su madre, yo tengo que reportar esto. No, 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 no. No, espérese, porque yo tengo que reportar esta situación. Por favor, mire, lo que pasa es que vino un señor ahí, la tiró ahí en un vehículo. Y yo simplemente la quise ayudar, yo no le estoy haciendo. Pero con más razón, si vino una persona y la tiró en un vehículo, yo tengo que reportarle a mi superior. Mire, escúcheme, escúcheme. Yo soy policía y soy abogado de carrera. Esta situación hay que resolverla como dé lugar. Yo tengo que reportar eso. Mire, incluso este señor es mi jefe, hoy fue mi primer día de trabajo y yo fui allá y es su hijo, sí, pero... Pero usted me está diciendo a mí que la persona que lo dejó tirada ahí es su hijo. Y por lo visto... Con más razón hay que resolver eso, mire, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar con esa situación. Vamos a tratar de resolver eso. De verdad, muchas gracias, porque mire, ese señor parece que le quiere hacer... Ella tiene alguna intención, no sé, yo siempre... Con más razón eso hay que resolverlo inmediatamente, hay que resolver esa situación. ¿Y qué está mi casa? Pero mamá, mamita, qué bueno que viniste, mamita. Ahora tú dices que... Sí, ella es mi mamá. Guarda distancia. ¿Quién es usted? Ella es mi madre. Ven, mamita, ven, mami, por acá, ven. Yo soy tu hijo. Pero dile... Distancia, por favor. Dile que yo soy tu hijo, mami, mírame. Sí, tú eres tu hijo. Y fue el mismo que la dejó frente a mi casa tirada. Como si fuera cualquier cosa. No, no, eso no pasó. Eso nunca pasó. Es verdad. Mira que no pasó, mami, eso no pasó. Tú me abandonaste, me tiraste del carro. Sí, ella fue que me socorrió. No, mamita, no, no, no. No, no, dijiste que no, que esa no era tu madre. No, eso fue un malentendido, eso fue un malentendido. No, ustedes están pensando mal. Mami, ven, por favor, mami linda, ven con tu hijo, mami. No, no dejes hacer eso. Y yo ahora voy a tomar acciones legales contigo. Por tú hacer lo que hiciste con esa pobre señora. Te voy a llevar preso. Tú no sabías que yo era policía. No, no. Venga, que usted va conmigo. No, usted va conmigo. No. Venga. No. Venga, usted se... Mami, no me deje. Usted... No dejes que me lleven. Venga, que usted se va conmigo. No. Preso, por... No. Por eso que usted hizo. Mamá, venga. Venga. ¡Mamá! Eso no. ¡Mamá! ¿Todo va a estar bien, ok? Yo quiero ser tu madre. Quédate conmigo, que yo te voy a ayudar a superarte. Está bien, yo la voy a cuidar. ¿Dónde yo estoy? Yo quiero ir para mi casa. Estás en casa, mamá. Gracias por cuidarme todo este tiempo. Ha llegado el momento de partir y quiero que sepas que fuiste para mí la hija que nunca tuve. Te dejo todos mis bienes. Luché para durar más tiempo contigo, pero mi enfermedad no me dejó. Te llevaré en mi corazón, hija. Gracias. Hay un mal que ha venido golpeando de manera significativa el planeta Tierra y está íntimamente ligado a la manera de cómo muchos hijos deshonran a sus padres, aquellos padres que con esfuerzo y dedicación le dieron el tamaño que hasta el momento los mismos tienen. En vez de recibir mucho cariño, mucho aprecio y mucho amor, reciben desprecio y maltrato por parte de muchos de ellos. Como pudimos ver en esta historia, aquella malvada hija hizo todo lo que estuvo a su alcance para deshacerse de su madre. Sin embargo, el plan no le salió. Su hija se bebió las lágrimas y pagó el hecho de haberla tratado mal. Hijos, honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si no, sobre sus vidas habrá una horrenda expectación de juicio. Dios les bendiga. ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? ¿Usted está loca? ¿Tú quieres que yo te parta con él? Por favor, respéteme. ¿Quieres que yo te parta? Respéteme. Métale
mi casa. Sí, me voy a ir. Vete. Pero esto no se va a quedar así. Que no se quede. No se va a quedar así. ¡Se va! Conmigo, conmigo no se juegue. O yo, no se juegue conmigo. Tranquila, señora Altagracia. No se me ponga así, que yo resuelvo, yo resuelvo. Usted sabe lo que yo me creo. Usted se me va de mi casa, pero ya. Mire, doña. Óigame, nada, nada, nada. Pero me va ya. Sí, me voy a ir. Pues se va. Pero vuelvo. Por fin, Dios mío, llegué a mi casa. Qué Nueva York, Nueva York. Lo mejor es estar uno en su país. Por fin, Dios mío, llegué a mi casa. Qué Nueva York, Nueva York. Lo mejor es estar uno en su país, en su casa. Gracias, Dios mío, gracias. Pero bueno, ¿y quién está loca? ¿Pero y qué está esa loca aquí en mi casa? Oh, ¿y qué es lo que pasa? ¿Pero tú no abres? ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Pero Dios mío! ¿Y qué pasó? ¿Cambiaron el llavín, fue? Ah, pero era ahora mismo. Pues yo estoy intentando abrir mi puerta. Venga acá. Venga aquí. ¿Quién es usted? ¿Pero cómo que quién soy yo? ¿La dueña de esta casa? ¿La dueña de qué? De esta casa. Ah, pues somos dos dueñas, entonces. Yo soy la dueña de esta casa. ¿Quién es usted? La dueña de esta casa. No, mi amor. La dueña de esa casa soy yo. Yo soy la dueña de esta ¿Pero y qué le merita a usted para usted decir que esa casa es usted? Esta es mi casa. Esta casa me la vendió el licenciado Rodolfo. Pues fíjese bien que el licenciado Rodolfo le dejé yo para que me administre y me alquile esta casa. Esta casa es mía. Ajá, que se la alquile. Entonces yo soy una habladora. ¿Y yo le estoy hablando mentira? ¿Yo le estoy hablando mentira? Yo no sé, yo no sé quién. Óigame, es yo tengo yo no sé mi título. Yo tengo mi título, esa casa es mía. Pues si usted tiene su título, abra la puerta. ¡Abra la puerta! Yo intenté abrirla y no abre, le cambiaron el llavín. ¿Qué usted quiere? ¿Usted está loca? ¿Esa casa es mía? No, no, yo no soy loca. Oye, usted se va de mi casa. Más respeto. Usted se me va de mi casa. Óigame, doña, esta casa es mía. Ay, espérese, espérese. Pero venga acá, ¿y qué es lo que ella se cree? Usted sabe lo que yo me creo. Usted se me va de mi casa, pero ya. Mire, doña. Óigame, nada, nada, nada. Pero me va ya. Sí, me voy a ir. Pues se va. Pero vuelvo. Y le voy a demostrar que esta casa es mía. Sí, yo tengo mi título. También le voy a demostrar que esta casa es mía. Está bien, nos vamos a ver la cara de nuevo. No, la veré. Ok. Oh, pero venga acá. ¿Y qué es lo que este mosquito se está llegando a pensar? Oye, de que esta casa es de ella. Y mi título y mi dinero que yo di por ella. La normal, loca, pero es verdad que uno se encuentra con loco en la calle. Pero el licenciado Rodolfo y yo vamos a hablar. Licenciado. ¡Hey! Dígame, señora Terracia. Qué placer escucharla. Sí, óigame. ¿Qué es lo que está pasando con esta casa? ¿Pero cómo así? ¿Con esa casa? Nada. Con esa casa no pasa nada. Sí, con mi casa. Pero aquí vino una mujer que yo creía que era una loca. Abriendo la puerta y ella dice y asegura y afirma que esta es su casa. No, señora Altagracia, no le haga caso. Déjeme eso a mí que yo lo resuelvo. Bueno, pues mírelo, mira lo que yo le voy a decir, licenciado. Óigase bien lo que yo le voy a decir. Conmigo, conmigo no se juegue. O yo, no se juegue conmigo. Tranquila, señora Altagracia. No se me ponga así, que yo resuelvo, yo resuelvo. Usted tranquila. Bueno, usted va a resolver su problema porque ella dice que esta casa es de ella. Y usted sabe que yo invertí demasiado dinero en esta casa porque ni terminada estaba. No se preocupe, no se preocupe que esa casa es suya. Yo tengo los documentos de esa casa, yo resuelvo eso. Si usted la ve por ahí, sáquela de ahí, que yo resuelvo. Ah, pues yo no sé lo que usted va a hacer, usted lo va a resolver. Pero óigame, pero ya. Pero ya, pero con mi dinero ni usted ni nadie se van a jugar. Ya lo sabe, usted a mí no me conoce. Solucióneme eso, para que no se vayan mayor los problemas. Ya lo sabe, ella dice que está en su casa. Y que yo sepa, tengo título de esta casa que se la compré a usted. Usted lo soluciona a su manera, pero ya. O si no, usted a mí me va a conocer. Usted va a conocer quién soy yo. Bueno, nada más que hablar, solamente lo llamaba para eso. Ay, mi madre, ¿y ahora qué yo voy a hacer con este lío de esta doña? Una cosa que yo compré este carro con ese dinero que ella me dio para resolverle esa casa. Pero nada, yo voy a tener que tirar para adelante, tener que resolverle, como sea.
Ay, Dios mío, qué problema, qué lío. No, pero es que no, es que él va a tener que darme una explicación. Porque ¿cómo es eso de que él vendió la casa? Pero yo quisiera saber si es verdad eso. Porque yo lo dejé a él administrando, rentándome la casa. No, así no. No, 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 no. Es que me va a tener que dar, hoy me va a tener que dar una explicación del asunto. No, 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 es que no. Pero ven acá. Ay, Dios mío, pero tú me lo pusiste en el camino, pero míralo allá donde está. Pero tú verás ahora mismo lo que él y yo vamos a resolver. Pero mira, Josefina, ay, Dios mío. ¡Rodolfo! Oh. ¿Con usted quería hablar? Oh, Josefina, qué bueno que la veo. Me dijeron que usted andaba por ahí. Yo al iba a buscar. Ajá. ¿Y cómo llegó? Yo estoy muy bien. Ay, me alegro. Ahora, yo lo que necesito es una explicación suya. ¿Cuál? Yo estuve en mi casa hace rato y resulta que ahí encontré yo una señora en ella viviendo. No, ¿qué señora? Pues esa casa es suya. ¿Será que se metió en esa casa esa mujer? Según una loca por ahí. No, 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 no. Ninguna loca. Ella me dijo que tiene título y usted tiene que darme una explicación de ese asunto. No, no, no se lleve de eso porque el título suyo está aquí en el carro y yo lo tengo guardado. ¿Seguro? Claro que sí. ¿Y entonces qué usted va a hacer conmigo? Dígame a ver. Tranquila, vamos a resolver en eso. Usted sabe que yo tengo el control de eso. ¿Usted tiene control de eso? Oye, yo le voy a resolver eso. Lo único, usted sabe que eso me dio difícil, sacó a la gente de una casa y ahora hay que hacer un proceso. ¿Me entiende? Y eso se va a necesitar unos buenos chelitos, ¿usted me entiende? Ah. Entonces, usted dispone de... Mire, óigame bien lo que le voy a decir, Rodolfo. No me venga usted con cuentas. Esa señora me aseguró muy bien que ella es la dueña de esa casa. No, pierda cuidado, que yo le voy a resolver. Mira lo que vamos a hacer. Escúcheme. Vamos a ir y a buscar un papelito allá a la oficina. Vamos a firmar un documentico para que usted pueda desembolsar un dinero. Si tiene un dinero en cheque, vamos al banco y lo buscamos. Y yo le voy a decir la cantidad ya. ¿Qué tal? Si vamos y nos ponemos de acuerdo, entonces pasa que esa mujer ya es definitiva. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Claro, cuente conmigo. Usted sabe que usted puede contar conmigo. Óigame bien, ¿usted está seguro, le digo? Claro, claro. Bueno, pues yo voy a hacer toda mi diligencia porque yo por mi casa hago lo que sea, porque bastante lucha que me ha dado construir esa casa. Y yo vine a remodelarla, yo vine a hacerle algo, yo vine a vivir. Ya yo no me vuelvo a ir para Nueva York. Tranquila. Cuente conmigo, que yo le voy a resolver ese asunto. Bueno, pues eso espero. Así que mire, no me falle para que no tengamos problemas, porque me va a ver de frente a mí. Usted sabe que usted es mía. Me va a ver de frente, se lo digo, ¿eh? Oh, tranquila, okay. Vámonos para allá, ven. Ok, tranquila. Ok, vamos. En el carro, vámonos, ok, ok. Tico, vamos a abrirle. La maleta, yo la... Ok, vamos. Ok. Que casa ni casa. ¿Qué lo voy a hacer, creo? A la 2 la voy a tumbar. A la 2 le voy a quitar 4. A la 2. ¿Sabes lo que es esto? Yo aquí ahogándome de calor. Pasé una noche malísima. Tienes calor. ¿Usted está loca, eh? ¿Tú quieres que yo te parta con él? Por favor, respéteme. ¿Tú quieres que yo te parta? Respéteme. Vete de mi casa. Sí, me voy a ir. Vete. Pero esto no se va a quedar así. Que no se quede. No se va a quedar así. ¿Qué va? Buena fresca. ¿Qué es usted, loca? ¿Loca es usted? Moquito. No se apure, que se me va a quedar así. Duro. Si quiere, más me avisa. Vamos a ver quién gana. Si quiere, más me avisa. Vamos a ver quién gana. ¿Te oye? No me haga, oye. Atrévase. Yo. Atrévase. No me haga partirla. No me haga. Baje su mano. Está bien. No me haga partirla. Me voy. Pero usted no gana. Se lo prometo que usted no gana. Se va de mi casa. Sí, me voy a ir. Se va, loca. Sí. Se va, loca. Loca, se va. Lo que es usted, loca. Me hace el favor. Moquito. ¿Y usted? ¿Qué lo va a hacer? Una culebra enganchada a un palo. Sí. Me voy de aquí. No. Esto es mío. 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 Esto es mío. Fue una vez. No, se apure. Eso lo vamos a ver. Bye. No tengo nada que hablar con usted. ¡Con Rodolfo! Vamos a resolver. Me voy a ir. Sí, me voy a ir. Me voy a ir. Bye. ¿Vaya de qué? Pita loca. No la quiero volver a... Loca, decrépita, ¿qué será lo que parece? Una chichigüita sin volar. Buenas. Oh, doña Altagracia.
Venga, entre, que usted lo estaba esperando, ¿cómo, siéntese? ¿Cómo está usted? Bueno. Cuénteme, venga. Cuénteme. Cuénteme. Yo necesito que usted a mí me hable claro. Esa señora ha venido dos veces, hemos tenido dos encontronazos, pero fuerte. Ella dice, ella tiene su título de propiedad y yo tengo un acto de venta. Yo voy a ver cómo usted se la va a averiguar para usted resolver este problema, porque yo mi dinero no lo voy a perder. Momento, momento, no se me ponga así, no se me ponga no así. No se me ponga fíjese, así. Fíjese, yo también estoy confundido porque ha aparecido ella que tiene un título de propiedad. ¿Qué y que original, no? Pero de eso, no es, eso es falso. Ella dice el título que es original. El título original va a ser el suyo cuando usted me dé los 100 mil pesos que faltan para terminar el proceso. ¿100 mil pesos? Sí, sí. Con eso usted tiene su título aprobado y se lo traigo mañana mismo. Ah, pues usted cree que el dinero anda así. O yo lo arranco de los árboles, las hojas, el dinero. Este es el momento preciso para que usted tenga el título a mano para comprobarle a ella que lo de ella es falso y lo suyo es un título verdadero. Pues mire, que yo no estoy por darle un centavo más porque yo a usted le di 3 millones de pesos por esta casa y no pienso perderla. Así que usted va a ver lo que usted va a hacer. Tranquila, no se ponga así, mi doñita. Mire, hasta gracias. Deme esos 100 mil pesos que yo le voy a resolver. Usted sabe que yo soy su hombre de confianza. Así que confíe en mí. Ok, confíe en mí que eso está resuelto. Y mañana mismo yo vengo, traigo el documento y usted me entrega los 100 mil pesos. ¿Y cómo yo puedo creer que usted también no va a hacer una falsedad con eso para yo volver a perder esos 100 mil pesos? Porque ¿cuándo yo le he engañado a usted? ¿Cuándo yo le he engañado a esta mujer? ¿Ahora? No, esa mujer apareció, esa es la estafadora. Esa es la estafadora que apareció con un título falso diciendo que la casa es de ella. Pero esta casa es suya porque recuerde que estamos en un proceso. Ah, bueno. Y ahora falta del linde y falta entonces entregarle el título. Para eso que necesito los 100 mil pesitos que usted me entregue. A ver si usted me lo consigue para mañana. Bueno, mire, yo voy a hacer un sacrificio. Sí, usted sí, sí. Viene mañana y mañana hablamos. Pero por favor, no vuelva a engañarme. No, no. No vuelva cuidado, a engañarme. Tenga cuidado, que yo me dejo de llamar Rodolfo si usted no tiene su título de propiedad. Y resolvemos esta situación. La vamos a meter presa a esa mujer. Es una ladrona, una estafadora. Ok. Yo me dejo de llamar Altagracia, alias Pincha, si usted a mí vuelve y me engaña. Trato. Ya lo sabe. Trato hecho. Vengo no, mañana. No me dé su mano. Yo lo que quiero es mi título de propiedad. Mañana estoy aquí a las 9 de la mañana. Ya te mañana. Sabe. Ok. Mañana. Ya usted sabe. Si no me trae título, no hay dinero. Ok. Me guarda los 100 mil pesos. Ok. Paula. Ahí estamos. Vamos. Okay. Si se cree que a mí me va a engañar y si la otra se cree que se va a quedar con esta casa y yo voy a perder mi dinero, ay mira, pero yo no sé ni de lo que yo sería capaz de hacer, pero esta casa no se la queda a ella ni nadie, esto es mío aquí, esto es mío y se lo voy a hacer ver al licenciado y a la loca esa. Esa doña se cree que yo le voy a resolver, pero le voy a dar ahí con esos 100 mil. Oh, qué doña Gracia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mire, para que me ponga el dinerito ahí. ¿El dinerito? Sí, el dinerito para el título, lo tengo ahí en el carro. ¿Y por qué si usted tiene el título en el carro, me trae para que yo le ponga el dinerito ahí y no me trae los papeles? Ah, pero para que esté seguro el dinero, el título viene después, porque es mucho más que el título. Si yo no tengo el dinero, yo no le entrego el título. Pues claro, ¿usted sabe por qué? Porque el dinero es de usted y el título es mío. Entonces vamos a hacer una cosa, dando y dando, usted me trae el título y yo le pongo el dinerito ahí como usted dice. Oh, y es así, ¿y por qué no está así tan guapa conmigo? Porque yo estoy cansada de que usted me... ¡Oh! Señor Rodolfo. Oh, hola. Cuéntate. Dígamelo. ¿Cómo está? ¿Y esto qué significa? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? No, espérese, no, espérese. Espérese, no se lo lleve oficial. ¿Pero qué pasa? No, yo necesito mis papeles, no se lo lleve. Aquí hay una situación y no. Déjeme aclararle este asunto. El señor Rodolfo aquí está impuesto a estafar propiedades. Ya tenemos varias demandas de propiedades. Él tiene incluso una orden de apresamiento de hace 3 años. Lamentablemente lo siento, pero usted
ha perdido su dinero. Si usted le entregó dinero a él. Entonces quiere decir que usted a mí me estafó, ¿eh? Me estafó, no. Doña, no me mande a estar quieta. Yo le di 3 millones de pesos a él. Lamentablemente usted acaba de perder su dinero. No, yo no puedo perder mi dinero. Doña, tranquila, tranquilícese, venga. No vengo para dónde. Bien. Yo no me voy de mi casa, esta casa es mía. Bien, esta doña, casa me pertenece. Doña, lo siento mucho por usted, pero no podemos hacer nada. La verdadera dueña de la casa va a venir a reclamar la casa. Y si usted no está aquí, si usted no desaloja en 15 días, lamentablemente la justicia va a venir. No, lo siento mucho. No me quiero ir de mi casa. Por favor, señor, mi casa. No me hagan esto, no, por favor, no. Ay, mi dinero, no. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Sí, no tengo nada, ni dinero, ni para dónde ir, nada, no tengo nada. Yo no tengo nada. No puedo perder mi dinero. ¿Lo dije? Se lo dije, ahora usted se me va de mi casa, ahora mismo. No me haga eso, por favor. Yo no tengo la culpa de que ese estafador me haya engañado. Lamentablemente, yo sé que usted no tiene la culpa, pero lamentablemente siempre hay alguien que tiene que perder y ahora le tocó a usted. Yo se lo dije, recuerde que se lo dije, que con mi casa nadie se iba a quedar porque yo tengo mi título, así que aprenda a invertir. Ay, mi dinero. Nos vemos, espero que salga. ¿Y esto qué será? ¿Qué será esto, Dios mío? Nunca más me meteré en un negocio sin antes asesorarme. Mira cómo perdí todo mi dinero y sin no tener yo para dónde ir. La Biblia dice en Proverbios capítulo 11, el estafador engaña a la gente, pero a la larga perderá sus ganancias. Se hace evidente que en este tiempo más que nunca las estafas siguen incrementándose de manera significativa sobre la faz del planeta Tierra, trayendo esto como consecuencia un gran mal sobre las vidas de las personas que la practican. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Fue precisamente lo que aconteció en la vida de este estafador, de este abogado que de manera voluntaria hacía lo posible por engañar a sus clientes, trayendo esto como consecuencia una pérdida sobre los mismos, pero también él pagó las consecuencias, ya que fue tomado preso hasta pagar el último centavo. Aléjese del mal, practique el bien, porque la misma Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios les bendiga.